Ok, entonces estábamos hablando de los tres tipos de action performed, de lo que es la parte de lo que es la parte de qué del acto del habla. Entonces, tenemos que está el locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. El locutivo es eso que se, a la parte de la locución, de cómo lo hago, ¿sí? De qué expreso, ahí como lo pueden ver. Es el acto de decir algo, ¿sí? Es producir una expresión lingüística que signifique algo. Yo no voy a agarrar, por ejemplo, y decir incluyente desarrollo personal, porque eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Ahora, si lo que yo voy a decir es una institución incluyente y comprometida con el desarrollo, eso sí dice algo. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a la parte locutiva. Ahora, la parte ilocutiva es la función que se tiene en mente, ¿sí? Entonces, es an act of utterance with some kind of function in mind. Lo que yo quiero tratar de entender, de dar a comprender. Y el perlocutivo es lo que entonces al final logra tener una reacción o generar una acción frente a eso. Frente a lo que se dijo. Entonces, la parte locutiva dice, cierra la ventana. La ilocutiva es lo que yo quiero tratar de dar a entender. Ejemplo, hace frío. Hay mucho viento, hay mucho ruido. Y la perlocutiva es eso, que alguien escuchó y cerró la ventana. ¿Listo? Entonces, vuelvo. Locutivo, lo que yo produzco a nivel oral. Y locutivo, la función del mensaje, lo que yo quiero tratar de dar a entender. Perlocutivo, lo que otra persona hace o lo que yo mismo hago, teniendo en cuenta lo que se dijo, o sea, la acción. ¿Me entienden? Sí, ¿no? O sea, como que la diferencia entre ilocución y perlocución es que en la perlocución se hace y en la ilocución como que se intenta decir implícitamente, pero no hay Exactamente. una acción como tal. Exactamente. La acción simplemente, tómenlo como así. Perlocution tiene mucha relación con lo que es performance. ¿Sí? El elocution, tómenlo como si fuera intention. Y bueno, el locution, pues sería simplemente el acto ¿de qué? De producir utterances in a meaningful way. ¿Listo? Pero sí, lo que dijeron está bien. Bueno. Entonces, continuamos acá. Carajo. Bueno, vamos a ver acá entonces a nivel funcional cómo funciona todo esto. Entonces, tenemos. Si vamos nosotros a mirar los enfoques ¿de qué? Del análisis del discurso, tenemos que tener en cuenta que eso se presta para la parte de investigación. ¿Listo? Más investigación
Sí, pero a nivel lingüístico, más distinto. Entonces tenemos acá dos cuestiones. Uno, ¿cuál sería el enfoque? Y dos, ¿cuál podría ser la posible pregunta? Pero miremos entonces estos análisis desde el punto estructural y desde el punto funcional. Para el punto estructural sería simplemente el conversation analysis. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el CA como conversation analysis? ¿Por qué? Porque se va a referir a la secuencia del habla. Yo hablo primero, tú hablas después, ella habla luego, él solo escucha y reacciona. Eso sería la parte estructural. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener de pregunta es why say that at that moment? ¿Por qué se dice eso en ese momento? Entonces, vamos a esa estructura. ¿Por qué lo dijo de esa manera y no de esta otra forma? Así. Tenemos la parte funcional en la cual tenemos los dos últimos elementos, que sería el knowledge of communication. Recordemos que la parte histórica, antropológica, de cómo el ser humano ha progresado a nivel comunicativo a través de los tiempos, a nivel generacional. Y la parte de la pragmática, de cómo se utiliza la lengua en un contexto específico. El enfoque de la investigación, entonces, de la parte funcional a nivel de etnografía de la comunicación, sería eso, la comunicación como un comportamiento cultural, en donde nosotros vamos a ver cómo se refleja la cultura por medio del habla. Ejemplo, no es la misma forma o de la misma manera no se va a expresar una persona del campo a una persona de la ciudad. ¿Sí? No va a ser lo mismo el discurso que tiene un campesino en lo referente a lo que él sabe de cultivos, fertilizantes, fases de la luna y cómo esto puede influir en lo relacionado a los cultivos, a lo que un ingeniero agrónomo pueda hablar y pueda contribuir en este tipo de producciones orales. Ahora, a nivel cultural, ¿eso qué refleja? La forma como la persona sabe utilizar la lengua. Desde el punto de vista de la pragmática, entonces tenemos que es el significado, la interacción de ese significado. Entonces, meaning in interaction, la interacción del significado. Lo que usted quiere tratar de decir. Muy bonito y todo, pero esta diapositiva se acabó. Bueno. Claro, el tema de discourse analysis. Digamos, sí, si hubiera no. Que hacer si hubiera que hacer un análisis de un discurso, un ejemplo así como muy breve de lo que se debería entonces tomar. Bueno, entonces, por ejemplo, analizaríamos un discurso. Este discurso lo miraríamos desde todas esas perspectivas de... Acá está, por acá está, no. Ya les muestro. Acá está. Desde el punto de vista de la conversación o del acto del habla o de la etnografía de la comunicación o de la pragmática. Acá, lo que es el turno, lo que son los cambios de turno, ¿sí? Lo que si es todas las personas hablando al mismo tiempo, en lo que es el conversation analysis. Acá, en el ethnography of communication. Entonces, la forma como la lengua ha evolucionado, cómo ha tenido esos roles, teniendo en cuenta pues, las ideas de Himes, ¿sí? En lo relacionado a estos roles que van a tener dentro del punto de vista etnográfico. Entonces, por ejemplo, lo que va a ser el espacio temporal, espacio y tiempo, lo que va a ser el reflejo de las emociones, los participantes, el propósito, la misma secuencia, el género, las reglas,
los instrumentos lingüísticos que se utilizan, las cues, las directrices que se pueden utilizar en este sentido, ¿sí? Desde el punto de vista de la pragmática, entonces miramos la parte de la cooperación, implicación y el mismo acto del habla, ¿listo? Igualmente, pues, el acto del habla como tal. Eso es lo que vamos a tener en cuenta para el análisis de un discurso. Todos esos cuatro patrones. Ok, pues. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a, lo podemos ir analizando a profundidad. Bueno, ¿algo más? Profe, sobre el parcial, ¿nos puede comentar, por favor, cómo va a ser? Bueno, el parcial, entonces voy a terminar de echar el cuento del repaso que nos hace falta sobre las teorías de Krashen, porque, bueno, lo que hablamos de discurso análisis entra sobre estas ideas. Va a ser un parcial de preguntas cerradas y va a haber una sola pregunta abierta. Todavía lo estoy diseñando, ¿listo? Entonces, preguntas de falso verdadero, ¿cómo se llaman estas cuestiones? De multiple choice, de organizar, estoy trabajando en eso todavía, ¿listo? Pero es solo teórico. Y va a haber una situación que va a ser una pregunta abierta y pues ahí ustedes van a hacer un análisis corto. ¿Listo? Ok. Voy a tratar que sea algo que no sea difícil, tampoco que sea tan fácil, pero que sea comprensible, que sea comprensible para ustedes y que realmente no sea algo al montón. Voy a tratar que sea eso. Eso es lo que estoy buscando. Okay. Bueno, pregunte. Esto, ¿y el parcial, por ejemplo, va a durar toda la semana o es durante las 3 horas de clase? No, yo voy a tratar de que salga a más tardar el domingo, o sea, que yo pueda poner. Pero vamos a hacer una cosa. A ver, un momento, voy a pausar esta conversación porque esta negociación no quiero que aparezca acá. Bueno. Continúa acá con las teorías de Krashen. Este es cortico, este no es traumático. Y recordemos que tenemos 5 teorías. La primera, que es la adquisición de Acquisition Learning Hypothesis. Pregunta rápida. ¿A qué se refiere la teoría, la hipótesis de la adquisición? No, no se acuerdan. Profesor, no vine a esa clase. Bueno, la teoría de la adquisición dice que uno aprende la lengua extranjera, de una manera indirecta, de una manera subconsciente. O sea, simplemente por exposición a la lengua. La teoría del aprendizaje es todo lo contrario. O sea, es un proceso consciente de adquisición de la lengua. ¿Listo? Bueno. Ahora, si yo hablo de Natural Order Hypothesis, ¿a qué se refiere esa teoría? Yo sé que ustedes saben. ¿No? Bueno, the natural order of hypothesis, carajo, the natural order hypothesis solo se relaciona a la estructuralidad de la gramática como debe dictarse en un orden prioritario. No funcionó, pero pues así se dice. Eso ustedes lo ven, por ejemplo, en inglés, en francés, en español, de que la gramática va a tener sus niveles y van a irse enseñando paulatinamente. Si ustedes no van a empezar con un futuro perfecto continuo, voz pasiva en primer semestre. Ustedes acá van a aprender
una conjugación sencilla, el verbo to be que va a ser presente simple. Ahora, ¿qué es lo primero que ustedes aprenden en francés? A nivel de gramática, de composición de verbos. La los verbos del primer grupo y todo eso. Ajá, ¿enfocados a qué? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente, primero el presente. Ya. Y después, ¿qué vienen? ¿Qué tema vienen? A ver. El pasado, ¿no? Bueno, perfecto. En inglés también empezamos con presente simple. Pero, ¿cuál es el segundo tema que se enseña? En francés recuerdo que era como los artículos. Uh-huh. En inglés pasa una cuestión. Se van a enseñar primero el presente simple y después el presente continuo. Ah, sí. Porque ustedes siempre dicen, I am studying. I am eating. I am going to the school. Y eso pasa así. El inglés enseña de esa manera. Tenemos el tercer punto, que es de monitor hypothesis. Cuando hablamos de monitor hypothesis, quiere decir que usted monitorea hasta dónde vas a trabajar. Hay tres tipos de monitor. El primero que se llama over monitor, si no estoy mal. El otro que sería pues la parte baja. Y el tercero que sería la parte óptima, de optimal monitor. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos ese over monitor, estamos hablando de aquel usuario, aquel monitoreo de que usted va a estar aprende y aprende, aprende, aprende cada rato. El que le viene, simplemente de una manera pasiva va a aceptar todo lo que se le dé. El optimal está en la mitad. Entonces, él busca mucha información, pero también absorbe parte de la información que se le esté dando. Venimos también con la parte del input hypothesis. Pregunta, ¿qué es input y qué es output? El input es la información que uno recibe y el output es la información que uno dice o sale a la luz. Perfecto, eso es. Todo lo que yo voy a absorber, todo lo que a mí me den, eso es un input. Ahora, todo lo que yo voy a producir a nivel oral es el output. ¿Listo? Estamos hablando a nivel oral, no vamos a poner a pensar otras cosas que no son. Y finalmente tenemos el affective filter hypothesis, en donde tenemos que tener los valores afectivos bajos para que se logre aprender de una manera óptima. Porque si los factores afectivos están muy altos, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la desmotivación, entonces todo eso tiene que estar en un nivel bajo. Miremoslo rápidamente. Listo. Entonces, tenemos acá. The Acquisition Learning Hypothesis. Entonces tenemos, acquisition es la forma subconsciente de adquirir algo. Learning, la forma consciente de adquirirlo, en la cual está el error correction, está la explicit instruction. Esto se hace así, por esta forma, pero si es acquisition, usted simplemente aprende a que se dice así de una manera contextual. Tenemos también entonces lo que es la parte del que acá en este sentido se dice que los niños aprenden mejor que los adultos. Ya conocemos nosotros esa idea, ¿cierto? Bueno, no voy a perderle tanto tiempo a esto. The Natural Order Hypothesis, estamos hablando de la parte estructural de la gramática que debe darse en un orden predictivo. Entonces, primero, como les decía, en presente simple son states, más. ¿Sí? I am a teacher. Es el estado de ser un profesor. I am a driver. Ahora paso de estado a movimiento. I am teaching a class. Y así. Tenemos que tener en cuenta que ahora las lenguas tienen su forma distinta de ser enseñadas a nivel gramatical. ¿Listo? Y que este tipo de aprendizaje puede darse de igual manera para los más pequeños como por los más grandes. Aquí tenemos una estructura de que podría darse a nivel gramatical. Lo que le mostraba. Primero empezamos con una parte progresiva, luego metemos los plurales, metemos esta parte de los plurales con el verbo to be,
Hablamos después de los auxiliares, los artículos que se necesitan, el pasado irregular, el pasado regular, el singular cuando se le añade la última S, ¿sí? El presente simple en ese sentido, y la diferenciación entre el singular con el S y el posesivo con una S. Y los posesivos irregulares, perdón, los plurales irregulares. En fin, faltan 10 minutos para acabar esta sesión y entramos a la otra sesión para terminar ya los últimos temas, pero rápido. The Monitor Hypothesis, entonces aquí la adquisición tiene el tema central, ¿sí? Aquí entonces el aprendizaje se adquiere a nivel de monitor y este monitoreo tiene tres funciones: el tiempo, el enfoque y la regla. Entonces, cuando la parte del monitor, del monitoreo, no se utiliza, los errores son naturales. O sea, si solo se adquiere, el error es natural. Ejemplo, cuando los niños dicen no sabo, después aprenden a decir es no sepo, pero resulta que las dos están erróneas, puesto que debe decirse es no sé. Ahí está el proceso de aprendizaje a través de esto, del error correction, ¿listo? Y tenemos entonces que tener en cuenta que a nivel pedagógico se va a utilizar la gramática, pero desde un punto de vista limitado. Cuando ya el estudiante realmente no entienda qué es lo que se está haciendo, se utiliza la gramática acá. Pero eso porque está enfocado a nivel comunicativo. Ok, entonces, dentro de la parte del input plus one, o del input hypothesis, estamos hablando que todo lo que se va a adquirir y todo lo que sea comprensible se va a tomar como el input plus one. Quiere decir que van a haber más inputs, ¿cierto? Bueno, esto es a nivel de adquisición. Entonces, un flashcard, por ejemplo, puede ser un input. Un audio es un input. Lo que se dice dentro de un videojuego y se comprende, y se adquiere, es input. ¿Sí? Aquí usted no se enfoca en la estructura, aquí se enfoca es en el entendimiento del mensaje. Ahora, esas estructuras no van a ser enseñadas a nivel deliberado. Solo se va a dar a nivel natural, a nivel accional. ¿Listo? Y aquí la producción va a emerger. No se va a enseñar directamente. Usted tiene que hablar de esta manera. No. Solo va a ser de una manera natural que se va a producir esto. Viene el filtro afectivo que tiene cuatro puntos fundamentales. El primero, que es la motivación, ya lo hablamos. El segundo, que es el self-confidence. Y el tercero, que es la parte de la ansiedad. Ahora, el cuarto punto me dice que a menor filtro afectivo, el aprendizaje va a estar a pico, a tope. Pero si el filtro afectivo está arriba, entonces la motivación, perdón, el aprendizaje, baja. Cuando hablamos de motivación, estamos hablando de eso, la parte del efecto. Si está muy arriba la motivación, bueno, no de manera positiva, sino que la parte de la desmotivación está muy arriba, esto va a ir en contra del proceso de aprendizaje. Si la self-confidence tiene un filtro afectivo muy alto, o sea, que es a nivel de, no, es que me están dando muy duro, es que no, es que el mundo es mi enemigo, no hay aprendizaje. La ansiedad, si está muy alta, olvídense de eso, eso se llama bloqueos. Eso lo vimos la vez pasada. Y acá rápidamente, entonces, la definición de lo que es el filtro afectivo. Número uno, damos ese language input. Número dos, tenemos que proveer el filtro afectivo con el proceso de que haya un instrumento para la adquisición de la lengua y finalmente se adquiera esta competencia. Y listo. Acabamos esta diapositiva rapidito. Classroom Interaction lo voy a explicar de una manera rápida, somera y que podamos entenderla todos y todas. Entonces,
Tenemos aquí Classroom Interaction. Tan pronto funcione esta diapositiva que se pegó. ¿Qué pasó acá? Ah, listo. Bueno. Tenemos acá esta parte de Classroom Interaction. Y vamos a tener en cuenta algo muy importante. De los patrones más importantes del Classroom Interaction está esto. Initiation, Response and Feedback. Todo esto va a ser un círculo. Se inicia, se responde, se da una corrección. Inicia, responde, da una corrección. No voy a repetir más. Ahora, todo eso lo tenemos que tener en cuenta enfocado hacia lo siguiente. Número uno, si solo es interacción profesor y los estudiantes van a estar a un nivel... Si los estudiantes, la interacción de los estudiantes es únicamente receptiva. Bueno, no es interacción en ese sentido. Si el profesor es demasiado activo, pero... los estudiantes son de cierta parte receptivos, ¿sí? O sea que van a haber algunas implicaciones de interacción, no al 100%, pero las van a ver. El tercer punto habla sobre TS, Teacher Student, que a nivel equitativa, sí, interactúan. El punto número 4 está ese solita acá, estamos hablando de la interacción neta de los estudiantes con un mínimo de interacción del profesor. Finalmente, este double S sería cuando el estudiante es altamente activo y el profesor únicamente receptivo. Aquí vemos esto. ¿Esto no? Y aquí vamos a ver algunas actividades. Número uno, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo. TT, ¿sí? Solo es el habla del profesor cuando explico un tema. Choral responses es cuando, por ejemplo, yo hago una pregunta y todo el mundo responde al unísono. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces empezamos. I y el resto del estudiante. Estamos hablando del verbo to be. Y yo digo, por ejemplo, I y el otro, los estudiantes responden am en coro. You are. Así es sencillo. ¿Listo? 2 + 2, 4. Eso es la parte coral. Close-ended teacher questioning va a tener mucha relación de cómo el profesor va a tener esta interacción y los estudiantes van a responder de cierto modo. Ahora, si yo digo close-ended teacher questioning, cambia la situación porque el estudiante ahora sí va a tomar un rol educativo al del profesor. Si nosotros empezamos, los estudiantes empiezan y luego el profesor hace la pregunta teniendo en cuenta lo que dijo el estudiante, la interacción es equitativa. Ahora, cuando digo full class interaction, el profesor da algunas indicaciones y los estudiantes siguen el desarrollo de la misma. Individual work. El profesor le dice al estudiante qué tiene que hacer, el estudiante sigue solo. Collaboration. Ya ustedes lo han vivido. Group work también. Y el self-access quiere decir que los estudiantes son los que toman total dominio de la clase. Y el profesor simplemente, pues, es de manera receptiva. Bueno, chicos y chicas. Acá hablaré rapidito un par de cositas que me hacen falta sobre el Classroom Interaction. Pasaría algo de Speech Acts. Necesitamos hablarlo rápido. Algo de Pragmatics. Y con eso terminamos lo de... ¿Cómo? Bueno, volvamos a reconectar a este mismo enlace porque sí. Se va a acabar en menos de un minuto esta parte y con eso ya terminamos todo. Creo que me voy a demorar un poco menos en la última interacción. ¿Listo?